Everyone, on behalf of the Inter American Commission on Human Rights, and particularly to this, our 150th session. Today's hearing is going to consider the challenges in the implementation of the criminal justice system in Mexico, with a particular look on the implementation of the new accus accusatorial criminal justice system. Uh, i wanted to warmly welcome the petitioners and your organizations, and i'll invite you in due course to introduce yourselves and the organizations you represent. Um, i also wish to, to, to also welcome the representatives of the state of mexico who are participating in this afternoon's hearing. Today with me I have the first vice president of the Inter-American Commission, Commissioner Rosemarie Antoine, and I also have the Rapporteur for Mexico, Commissioner James Cavallaro. Um, welcome again, and can I invite the petitioners to make your presentation? Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señor comisionado. Buenas tardes, representantes del Estado. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es José Luis Gutiérrez Román, represento a la organización civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos, así legal. En esta mesa me acompaña Javier Carrasco Solís del Instituto de Justicia Procesal Penal y Arián de León de la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Los tres somos representantes de las organizaciones que conformamos el Observatorio Ciudadano de la Reforma de Justicia, la cual es una iniciativa de la sociedad civil cuyo objeto es impulsar la implementación de la reforma del sistema de justicia penal con una perspectiva de respeto y protección de los derechos humanos. El objetivo de esta audiencia es presentar los desafíos que, que el Estado mexicano tiene frente a la implementación de la reforma de justicia penal en tres aspectos que hemos identificado constituyen una amenaza al ejercicio y goce de los derechos humanos de las personas que se enfrentan en un proceso penal en México. Primero, realizaremos una introducción sobre las particularidades de la reforma de, de justicia penal. Posteriormente... Presentaremos los desafíos destacados en la etapa de ejecución de sanciones penales. En una segunda intervención presentaremos los desafíos frente a la prisión preventiva y demás medidas cautelares. Y en una tercera intervención abordaremos la problemática del arraigo para finalmente exp exponer algunos puntos petitorios a esta ilustre Comisión Interamericana. Por cuanto a las generalidades de la reforma del sistema de justicia penal, Antes de 2008, las personas estaban obligadas a demostrar su inocencia frente a un sistema de justicia. De penal lento e ineficaz que permitía injusticias, corrupción y desigualdad. Frente a esta situación, diversos mecanismos temáticos, incluyendo esta ilustre Comisión Interamericana, han recomendado en reiteradas ocasiones armonizar el sistema de justicia de acuerdo a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Derivado de ello, mediante, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, el Estado mexicano adoptó una reforma constitucional en materia procesal penal la cual obedecía a la necesidad de transitar de un sistema mixto escrito de corte tendiente al inquisitivo a un sistema de justicia penal de carácter acusatorio. Esta reforma implicó adoptar un sistema cuyas características principales es ser garante del de los derechos humanos de acceso a la justicia y el, y el debido proceso. Tomando en cuenta la complejidad que implica la armonización, las leyes y el desarrollo de esta infraestructura, se estableció un plazo de ocho años para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país el cual finaliza en 2016. Han transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la reforma y el proceso de transición ha sido lento, obstaculizado e incluso ha presentado retrocesos. Se ha tenido que hacer frente a la división federal del país, donde, donde el avance de la implementación depende de la voluntad y de, y de la operación de los gobiernos locales. Esto ha generado que hasta mayo de 2013 únicamente tres estados operen plenamente el sistema de justicia penal acusatorio. 10 se encuentran en la, en la operación parcial, 6 en la etapa de, de entrada en vigor y 13 en la etapa de planeación, lo que constituye la convivencia de ambos sistemas, el inquisitivo y el acusatorio, en un mismo territorio. En el 2008 se creó la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la Implementación de la Reforma de Justicia Penal, cuyo objetivo es coadyuvar y apoyar a la implementación del sistema. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación, órgano fiscalizador de la Cuenta Pública Mexicana, ha documentado diversas irregularidades respecto al uso indebido de los, recursos de los recursos destinados para la implementación de la reforma por parte de los gobiernos de los estados. De acuerdo con el análisis realizado por este observatorio, los aspectos de la reforma donde potencialmente se incurren mayor violaciones de los derechos humanos se materializan en la etapa de ejecución penal. La aplicación de las medidas cautelares, principalmente la de la prisión preventiva, como lo ha señalado esta ilustre comisión en su informe sobre la situación de las personas, de la prisión preventiva en las Américas y la aplicación del arraigo. Por cuanto a la etapa de ejecución, uno de los aspectos de la reforma fue la transformación del sistema penitenciario, el cual tendrá como base el respeto de los derechos humanos, así como la adopción de la reinserción social como paradigma de la ejecución. Acertadamente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla como líneas de acción fomentar, fomentar dentro del sistema penitenciario nacional la reinserción social efectiva. Más allá de las páginas del Plan Nacional de Desarrollo, la realidad del sistema de ejecución penal es distinto. En primer lugar, en México se privilegia la privación de la libertad como pena, descartando otras alternativas menos perjudiciales para las personas en conflicto con la ley. A enero de 2014 se, ha, se, ha, se han aplicado únicamente 19.946 sustitutivos penales respecto a 143.724 sentencias privativas de libertad. Esta situación ha derivado que el sistema penitenciario mexicano enfrente una crisis institucional que se refleja en la, en la violación sistemática de los derechos humanos de las personas en situación de reclusión, como lo ha reconocido esta ilustre comisión en su informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en las Américas. En segundo lugar, la realidad actual del sistema penitenciario dificulta que exista una, una reinserción social efectiva. Muestra de ello son los altos niveles de reincidencia delictiva. Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas, el INEGI, revelan que en 2012 el 15.5% de las sentencias emitidas fueron a personas que reincidían en actos delictivos. Por otra parte, la tasa de prevalencia delictiva aumentó del, tuvo un aumento del 13% en los últimos dos años. En conjunto, estas cifras reflejan que el sistema de ejecución no, no está cumpliendo con el objetivo señalado por la reforma constitucional. En tercer lugar, la reforma contempla la vigilancia de la ejecución de sentencias a través del control judicial, lo cual implica la creación de la figura del juez de ejecución, cuya finalidad es salvaguardar el debido proceso y proteger los derechos humanos de las personas sentenciadas durante esta etapa. Frente al desafío impuesto en el Decreto Constitucional del 2008, se estableció un plazo de tres años para el cual tanto los Estados como la Federación. Debían modificar su legislación, promulgar una ley de ejecución y desarrollar la infraestructura necesaria para su aplicación. Dicho plazo venció en junio del 2011. Si bien todas las entidades, salvo una, cuentan con una ley de ejecución, la aplicación de esta legislación no se ha dado de manera que se garanticen los derechos humanos de las personas sentenciadas. Ejemplo de esto es el caso en Oaxaca entidad que a pesar de no contar con la legislación en la materia, se realizan audiencias de ejecución. Durante estas se incurren en una serie de irregularidades entre las que se incluye la ausencia del debate para conceder beneficios de libertad anticipada, valorando como único elemento lo dicho por la autoridad penitenciaria sobre la conducta del sentenciado. Esto, esto provoca que el proceso en la materia sea una simulación, toda vez que no se respeta el principio adversarial característico de este sistema acusatorio. También existen casos en el que la, en, en casos de entidades que no cuentan con jueces de ejecución y que por lo tanto su población penitenciaria no tiene posibilidad de tener la, de tener la protección que, pre, que proporciona la legislación. Ejemplo de esto es el caso de Guerrero, donde incluso se encuentra aprobada una ley de ejecución que no puede ser aplicada por la falta de infraestructura. En el mismo sentido el Distrito Federal, donde a pesar de tener cuatro juzgados de ejecución, estos no cuentan con la capacidad para atender a más de 34.286 personas en etapa de ejecución. Además, las leyes locales han excluido a los jueces de, de, de examinar las condiciones de vida de reclusión, impidiendo revisar que las sanciones impuestas no se agraven. El observatorio ha documentado que las personas privadas de libertad desconocen los beneficios de libertad anticipada y derechos que pueden ser sujetos durante la etapa de ejecución, así como la figura del juez en la materia. En resumen, la correcta implementación de la etapa de ejecución penal implica el reconocimiento de las personas sentenciadas como sujetos de derecho y como beneficiarios de una serie de garantías esenciales para el aseguramiento de su dignidad. Cedo la palabra a mi colega Javier. La presunción de inocencia implica el uso excepcional de la prisión preventiva y de la racionalización de otras medidas cautelares. Este, entre otros, es un tema pendiente para el Estado mexicano para que el Estado mexicano cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. Uno de los grandes retos en México y en la región, como lo reconoce el informe sobre el uso de prisión preventiva de la Comisión, es resolver el abuso de la prisión preventiva a nivel regional. En México, alrededor del 40% de las personas en la prisión se encuentran en prisión preventiva. Esto equivale a más de 100.000 personas. Desde hace 10 años, este porcentaje se ha mantenido constante. Gran parte de la problemática se atribuye al marco normativo del sistema escrito. Sin embargo, es importante cuestionarnos la razón por la cual el porcentaje de prisión preventiva se ha mantenido constante aún en la transición del sistema acusatorio. Antes de abordar estos desafíos, haré algunas acotaciones generales. Los desafíos que enfrenta México en esta histórica y trascendente reforma son comunes para los estados de la región. Diversos est estudios coinciden que este es uno de los grandes retos del sistema de justicia penal. Estamos comprometidos a sumar esfuerzos para fortalecer el proceso de implementación de la reforma y así logremos construir un sistema acusatorio conforme a los derechos humanos. Reconocemos que el Estado mexicano es un sistema federal, por lo tanto, los esfuerzos de implementación dependen de la voluntad política y de las condiciones de cada entidad federativa. Reconocemos los avances en la implementación de la reforma como la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene la presunción de inocencia, el marco normativo que regula las medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva y los objetivos procesales para la implementación de las mismas. Asimismo, existen buenas prácticas en diversos estados. Sin embargo, el observatorio ha detectado áreas pendientes que implican retos a los derechos humanos. Uno de los retos que el Estado mexicano enfrenta para la implementación de la reforma es atender el uso de la prisión preventiva de acuerdo a los derechos humanos, ya que actualmente, por su marco normativo y por la operatividad, no cumple con la excepcionalidad ni con la racionalidad de la misma. Primero, el marco normativo de medidas cautelares del Estado excede los estándares del sistema interamericano. El proceso de reforma reconoce el abuso de la prisión preventiva y los aspectos normativos del sistema tradicional que le generan el mismo. Por lo tanto, el sistema acusatorio se caracteriza por la presunción de inocencia. Para esta finalidad, los códigos establecen una serie de medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, dejando esta última como la excepción. El sistema interamericano, como lo establece la Convención, lo han señalado la Corte y el informe sobre prisión preventiva de la Comisión, reconocen únicamente dos fines legítimos para la imposición de la prisión preventiva, como una medida procesal y no punitiva, los cuales son uno. peligro de sustracción y 2 peligro de obstaculización. En contraste, el marco normativo del Estado Mexicano que regula la prisión preventiva establece supuestos adicionales a estos dos mencionados: primero, el peligro para la víctima testigos o la sociedad, misma que puede garantizarse con una medida de protección, pero no de índole procesal. Segundo cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado por un delito doloso. Y tercero, la prisión preventiva oficiosa por una serie de delitos que establece la Constitución. Estos dos últimos crean una categoría de presunción de sustracción únicamente por la clasificación del delito, lo cual limita el debate en la audiencia de medidas cautelares y el fortalecimiento de los derechos humanos. La recomendación del informe establece que toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, deberá ser derogada. Segundo, la prisión preventiva oficiosa evita su uso excepcional. El marco normativo del Estado, por una parte, establece la prisión preventiva como la excepción. Por la otra, la procedencia para la imposición de prisión preventiva oficiosa genera tensiones con la presunción de inocencia. Esto evita cumplir con la excepcionalidad que establecen los estándares internacionales. La información que el observatorio tiene registrada sobre los tipos de medidas cautelares que utilizan en los estados con el nuevo sistema indica que la prisión preventiva se impone entre un 60 a 70% de las posibles medidas cautelares. Esto es un resultado por los delitos que traen consigo la prisión preventiva de oficio. En estos casos, las partes no debatieron sobre los fines legítimos para la imposición de la prisión preventiva que establece el sistema interamericano, ni se cumplió con la contradicción para esta decisión. Tercero, la falta de información social sobre las personas detenidas implica un reto para la instrumentalidad, la proporcionalidad y el uso de medidas cautelares diversas. Encontramos que, la práctica, que en la práctica el nivel de argumentación de las partes para la imposición de las medidas cautelares se centra en la posible pena imponer, y en la gravedad del delito. Las partes proporcionan información limitada, lo cual resulta en medidas que no cumplen con los principios de instrumentalidad ni de proporcionalidad. Cuarto, existe una necesidad de generar datos y tenerlos disponibles. Para evaluar la reforma, y en este caso en concreto, la implementación de los estándares internacionales de acuerdo a los derechos humanos sobre el uso de las medidas cautelares, es necesario contar con información oficial. Los registros del Estado son necesarios para transparentar y publicitar la reforma. Sin embargo, a nivel regional, así como en México, tenemos el reto de la falta de información y de su disponibilidad. Por ejemplo, para la elaboración del informe sobre el uso de la prisión preventiva de la Comisión, México fue uno de los 16 estados que no contestó la solicitud de información. Por estos motivos, es necesario generar mecanismos para la producción de la información y tenerla disponible de manera pública y organizada. En conclusión, el uso de la prisión preventiva como medida procesal debe aplicarse de manera procesal, ya que no podemos contar con un sistema judicial penal sin la presunción de inocencia. Esto es uno de los pendientes para México. Para esto pedimos que el Estado establezca estrategias para implementar las recomendaciones del informe de la Comisión sobre el uso de la prisión preventiva. Ahora cedo la palabra a Arián León que hablará sobre Arraigo. Desde el observatorio vemos con preocupación que, a pesar del principio de presunción de inocencia, en la actualidad se continúe reglamentando y aplicando figuras como el arraigo, ya que no solo ésta se contrapone a dicho principio, sino que además es una figura que se ha visto tolerada y promovida por la Federación a pesar de su inefectividad. Por lo que incluso se puede concluir que el principio de presunción de inocencia, que en apariencia es la columna vertebral del nuevo sistema de justicia penal, Resulta ser un principio totalmente accesorio que solo le ha servido al Estado mexicano para querer sobresalir en el ámbito internacional sobre el progreso en las reformas constitucionales y legales como la que se encuentra en análisis. Precisado lo anterior, la presente intervención se realizará a partir de la explicación de cuatro ejes. 1. La regulación del arraigo a nivel federal y estatal. 2. El arraigo como medida violatoria de derechos humanos. 3. La justificación de México para no derogar la figura y la correlativa respuesta. 4 la debida reparación a las personas que fueran, fueron sujetas a arraigo. En cuanto a la regulación del arraigo a nivel estatal y federal, ya se ha expresado ante esta comisión desde la sesión 141 de marzo de 2011 referente a la situación de los derechos humanos de las personas en situación de arraigo, que esta figura es antidemocrática y violatoria de derechos humanos. Constituye una detención prolongada de una persona bajo custodia y a disposición de la propia autoridad investigadora fuera del control jurisdiccional. Con la reforma constitucional de 2008 se reguló en principio el arraigo para combatir exclusivamente los delitos relacionados con la delincuencia organizada. Sin embargo, por virtud del artículo 11 transitorio del decreto de dicha reforma, se extendió su aplicación para todos los delitos considerados graves en la legislación penal estatal hasta 2016. Por virtud de la ambigüedad de esta disposición, se pueden advertir situaciones que evidencian la violación del precepto normativo por parte de las entidades federativas. Primero, el catálogo de delitos graves por medio del cual las autoridades locales están facultadas a poner bajo arraigo a una persona es muy amplio, lo que ha derivado en el uso extensivo, excesivo y no excepcional de la medida. Por ejemplo, en el Distrito Federal, de acuerdo con la información oficial, desde 2010 hasta 2013, los delitos por los que se solicitó con mayor recurrencia el arraigo fueron robo, secuestro, encubrimiento por receptación, violencia familiar, entre otros. Segundo, Lejos que las entidades federativas vayan encaminadas a la derogación del arraigo, hay casos como el del Distrito Federal, que en el 2013 cambió la denominación de la figura del arraigo por la figura de detención con control judicial, la cual tiene las mismas implicaciones y violaciones que el arraigo. Y tercero, las leyes secundarias, tanto en el ámbito federal como local, no señalan de manera precisa cómo debe aplicarse la medida, ni tampoco se refieren a los lugares donde debe llevarse a cabo. En consecuencia, las autoridades han improvisado centros de detención en casas, hoteles, instalaciones militares y otros lugares no destinados específicamente para mantener a una persona privada de su libertad. Así, a pesar de su inclusión en la Constitución, a partir de la reforma de 2008, el arraigo continúa siendo una forma de detención arbitraria, lo cual es incompatible con la lógica de un sistema acusatorio y democrático propio de los estados constitucionales de derecho. Ahora me referiré al arraigo como medida violatoria de derechos humanos. Como consecuencia de la discrecionalidad en su aplicación, así como a los limitados controles legales y la nula revisión judicial, el uso del arraigo amplía las posibilidades que una persona había violado sus derechos, como la libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo, lo cual ha sido confirmado por al menos nueve organismos internacionales de derechos humanos, como es el caso de esta ilustre comisión. En cuanto a la justificación para no derogar el arraigo, la semana pasada, México, en el marco del examen periódico universal, rechazó cuatro recomendaciones encaminadas a derogar el arraigo bajo las siguientes justificaciones. La primero, la limitación del arraigo en casos excepcionales. Dos, la resolución de la Suprema Corte de febrero de 2014. Tres, la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuatro, la reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados. Y cinco, la disminución de la aplicación de esta medida en el ámbito federal. Bajo estas justificaciones se continúa legitimando el arraigo aun cuando estas razones no se ajustan a los estándares internacionales en razón de lo siguiente. En lo que respecta a la convicción del Estado de limitar la aplicación del arraigo, esa excepcionalidad se encuentra prevista en la Constitución, ya que tanto el arraigo como el arraigo domiciliario se justifican bajo las siguientes situaciones. Primero, el éxito de la investigación. Dos, la protección de personas o bienes jurídicos. Y tres, cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, ninguna de ellas se adecua a los estándares internacionales de derechos humanos para que éstas constituyan un fin legítimo. En cuanto a la resolución del Pleno de la Suprema Corte, este determinó la inconstitucionalidad del arraigo local por delincuencia organizada en dos entidades federativas. Cabe señalar que los efectos generales únicamente son para esos estados. Sin embargo, la Corte dejó subsistente el arraigo domiciliario por delitos graves. Respecto al Recién publicado Código Nacional de Procedimientos Penales, si bien no se señala explícitamente la figura del arraigo, resulta preocupante que si esta medida continúa regulada a nivel constitucional, sigan sin existir criterios objetivos sobre cómo opera el arraigo. Ya que hasta en tanto éste no desaparezca, se tiene que regir bajo los más estrictos controles judiciales porque las lagunas legislativas han propiciado en cierta forma la inefectividad de los derechos de las personas arraigadas. Por otro lado, y a pesar que la Cámara de Diputados aprobó reducir el tiempo máximo del arraigo a 35 días, esta reforma, además de no haberse publicado, con independencia de su duración, es en sí misma violatoria de derechos humanos. Por último, lo que demuestra la disminución del dictado del arraigo es debido a la inefectividad de la medida, ya que según datos recopilados por el observatorio, del 100% de los casos, tan solo 3.2 han recibido una sentencia condenatoria, lo que ha generado que a cuatro entidades lo hayan derogado por su ineficacia. Finalmente, en relación al derecho a la reparación, las personas sujetas a Raigo tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, integral y efectiva por la pérdida de tiempo de vida, la exhibición pública en medios de comunicación y las afectaciones psicofísicas generadas por la separación de su medio de vida, sobre todo cuando el Ministerio Público no pudo acreditar su participación con un hecho delictivo. De igual modo, las personas, con independencia de su inocencia, que fueron sujetas a esta medida en las entidades federativas en las cuales fue derogada, la figura debido a su inefectividad o fue declarada inconstitucional también deben ser reparadas. Por tanto, el Poder Judicial deberá ordenar med medidas para que se reparen las consecuencias que produjeron los daños ocasionados. Presidenta, solicito dos minutos para terminar con mis petitorios. Para concluir, solicitamos a esta ilustre comisión, primero, acelerar los procesos de implementación del nuevo sistema de justicia penal en los estados que aún no lo han puesto en marcha. Segundo, Otorgar en la Ley Nacional de Ejecuciones de Sanciones Penales la facultad del juez de ejecución de supervisar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. Tercero, adoptar medidas concretas para que la reinserción social en México sea una realidad para las personas privadas de la libertad. Cuatro, revisión del marco legal de la prisión preventiva para adecuarlo a los estándares interamericanos. Quinto, atención a la operatividad de la imposición de las medidas cautelares para lograr la excepcionalidad de la prisión preventiva. Seis, Adoptar indicadores y generar información para monitorear la aplicación de las medidas cautelares y de la presión preventiva. Siete, eliminar inmediatamente la figura del arraigo de la legislación y la práctica tanto a nivel federal como estatal. Y ocho, reparar integralmente a las personas que fueron sujetas a arraigo. Muchas gracias. Thank you very much, petitioners. Can I invite um, the state to respond? Thank you very much, Presidente, comisionada, doctora Tracy Robinson. Muchas gracias por la presencia de la Rosemaría Antoine, James Cavallaro y el secretario. En primer lugar, el Estado mexicano reconoce y agradece a la y los peticionarios de esta audiencia sus planteamientos sobre el tema que hoy nos reúne. Hemos escuchado estos con sumo interés, pues al igual que para ustedes la implementación del nuevo sistema de justicia penal es una prioridad y compromiso del Estado en su conjunto, en tanto que creemos que contribuirá significativamente al respeto y protección de los derechos humanos en muy distintos y numerosos aspectos. Si me permite usted, señora presidenta comisionada, adicionalmente soy un profundo convencido de este nuevo sistema, al haberlo impulsado desde la red de juicios orales del de el nuevo proceso. Y el debido proceso legal y coautor de la reforma del 2008. Por lo tanto, soy un profundo convencido de esta reforma. En esta ocasión me acompañan, en adición a la subsecretaria de eh, Gobernación Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la maestra Lía Limón, y de la subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, la maestra Mariana Benítez Tiburcio. La doctora, a mi derecha, María de los Ángeles Fromo Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, quien hará uso de la palabra en primer lugar, y el licenciado Jorge Emilio Iruegas, representante de la Procuraduría General de la República. Con su permiso, cedo la palabra ahora, con mucho gusto, a la doctora Fromo. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad de estar en esta audiencia y sobre todo el compromiso que han demostrado durante muchos años los peticionarios para que este sistema de justicia penal sea una realidad en nuestro país. Primero quisiera resaltar que México en el ámbito de la justicia penal ha tomado en consideración todas las recomendaciones que en materia de derechos humanos han hecho diversos organismos. De igual manera, se han considerado las mejores prácticas nacionales e internacionales para construir regulaciones acordes a disposiciones internacionales relacionadas con el respeto a los derechos humanos que se plasmaron en la constitución del Código Único. De igual manera, hemos tomado las experiencias de diversos países como Chile, Colombia, Costa Rica y Argentina, entre otros. Es un sistema que implica un gran reto para nuestro país, considerando en un estado federal que tenemos 67 sistemas penales diversos que han tener que ser uno solo de manera armónica en muy breve plazo. Estamos hablando de 32 procesos para adultos, 32 para adolescentes y tres federales. Esto significa que tenemos que articular el compromiso de diversos líderes a nivel nacional sobre todo de los estados y del distrito federal. De igual manera, quiero decirles que hay un gran compromiso del gobierno federal, en especial de nuestro presidente de la República, que fue uno de los estados que realizó la implementación de este sistema en un breve plazo. Por ello, hay, como ustedes lo van a observar, con acciones claras y contundentes un nuevo esquema para que cumplamos el plazo constitucional del 2016, porque estamos tan solo a dos años, tres meses. En esta gráfica que estamos demostrando, es fácilmente legible que hoy tenemos tres estados de, implementados de forma total y tenemos nueve más que están en forma, digo, perdón, trece más que están en forma parcial. Lo cierto es que muchos de ellos ya están a punto... O ya están siendo parte de una totalidad, como es el Estado de Yucatán, que el próximo 10 de junio estará incorporándose a todo el sistema en su entidad. De igual manera, vemos que eh, para el 2014 estaremos teniendo 28 entidades que operarán en el nuevo sistema de justicia penal y. En el 2015 tendremos 31 entidades. Tan solo en el mes de enero se considera que el Distrito Federal, a las más grandes metrópolis del mundo, ya tendrá el nuevo sistema de justicia penal de manera parcial. Eh, en el 2016, solo una de las entidades, como ustedes podrán ver, estará operando de manera eh, que en el semestre ya correspondiente al concluir el, el término constitucional estará operando. Esta es una gráfica que nos demuestra incluso que hay cinco estados que están en la etapa de planeación, pero el trabajo realizado en el último año ha hecho el compromiso factible de que ellos puedan iniciar en este 2014. ¿Cuáles han sido estas acciones que han venido a dinamizar el sistema de implementación? de la justicia penal en nuestro país. Primero, la creación de un grupo de trabajo federal en donde se han realizado un plan estratégico y un plan táctico para operar el sistema de justicia penal. De igual manera, se integró un grupo de trabajo para las entidades federativas para buscar el financiamiento alterno. Incorporamos una estimación presupuestal 2014-2016 para saber exactamente cuántos recursos requeríamos para esta implementación. La suma es de 61 mil millones de pesos que tendrá que invertir el Estado o las entidades federativas para hacer realidad este sistema acusatorio. <coughs> Otra de las cuestiones que hemos tenido como un objetivo es tener un plan de acción emergente que haga acciones focalizadas para que las entidades puedan ir midiendo su avance, pero sobre todo tengan resultados en lo que significa la calidad de la implementación. En el ámbito de la normatividad, como ustedes saben, y ya se ha mencionado aquí, tenemos la reforma del artículo 73, fracción 21, que establece tres nuevas leyes nacionales que vendrán a armonizar todo el sistema a nivel nacional. Estas tres leyes en materia de ejecución de sanciones, en medidas cautelares, que se están discutiendo ya en el Congreso de la Unión. Y por lo que ya se ha mencionado, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que recogió las mejores prácticas nacionales e internacionales e incluso muchas de las recomendaciones de esta comisión. También, de igual forma, les puedo decir que eh, se ha estado trabajando en una ruta. Con responsables y tiempos específicos para los 21 proyectos de leyes que son necesarios a nivel federal y la asistencia técnica para proyectos normativos a nivel local es permanente y con una, una ruta específica. En el tema de asistencia técnica, podemos resaltar dos cuestiones: tendremos un modelo de gestión tipo basado en el Código Nacional para todas las entidades y habrá una armonización, al igual que también a nivel federal habrá todo un esquema de operación y sistema. Herramientas específicas de la organización institucional y sobre todo el modelo de información cruzada de todas las operadoras para poder hacer frente a todos los puntos de conexión que existen en este sistema. Y tendremos también un diagnóstico de infraestructura y de equipamiento para saber exactamente qué es lo que requieren cada una de las entidades en todos y cada uno de los operadores e incluso estamos impulsando las mejores prácticas y encontrando las oportunidades para que el sistema pueda eficientemente trabajar. En el tema de capacitación algo que es muy importante para la operación del sistema, se han hecho siete programas por perfiles, pero estos programas tienen evaluaciones y sobre todo entrenamientos prácticos inter operadores, lo que significará que las prácticas serán mucho más eficientes para cuando entren en operación. Hay una plataforma educativa a distancia para poder cubrir el mayor número de operadores. Estamos hablando de estudios de licenciatura, de reuniones con universidades para los planes de estudio y los procesos anuales de certificación. En el tema de difusión tenemos todo un programa con tres campañas nacionales para dar a conocer por operador en los distintos niveles de la población y con los distintos Dos enfoques de qué es este sistema de justicia penal, ya que implica una transformación cultural. En el tema de coordinación institucional, debo decirles que tenemos varias eh, situaciones que nos llevan concretamente a señalar que trabajamos con los gobernadores, con los secretarios de seguridad pública, con los procuradores, con los congresos locales. Y de igual forma con eh, lo que es el sistema penitenciario, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades agrupadas. Algo muy importante que tenemos es la metodología. Se cambió para ser mucho más objetiva, transparente, y se cambiaron también las políticas públicas para educar los, los subsidios, para hacerlos mucho más adecuados e empujar el avance de cada una de las entidades. Este es el tema del financiamiento, como ustedes podrán ver, concretamente estamos que en el año y meses que tiene esta administración, prácticamente 280% más de presupuesto se otorgó para la implementación de este eh, sistema y las políticas se están ajustando permanentemente para que podamos cumplir todas y cada una de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y las recomendaciones hechas a CTEC. En el tema eh, Penitenciarios. Simplemente quiero decirles: reconocemos que ese es uno de los grandes retos que sabemos de las recomendaciones que se tienen y las estamos tomando en cuenta para la redacción de la nueva ley de ejecución de sanciones. En este contexto, no solo nos hemos quedado allí, sino hemos puesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales la supervisión de medidas cautelares, hemos realizado la sensibilización de los gobernadores, que es un sistema integral desde la prevención del delito hasta la propia ejecución. De de sanciones y la reinserción social como un aspecto fundamental para que el sistema funcione. De igual manera, en los mecanismos alternos de justicia estamos teniendo este enfoque para dar mayores resultados en el sistema penitenciario. Se capacita y se está sensibilizando a todo el personal, y de igual manera estamos teniendo reuniones permanentes con la, el sistema penitenciario de nuestro país para alertarlos de los cambios que tienen que tomar en cuenta y de todas y cada una de las recomendaciones del respeto de los derechos humanos y teniendo que privilegiar las medidas cautelares. Existen las unidades de transición eh, de, a la comunidad que se están incluso impulsando por parte de CETEC y tenemos protocolos y manuales que deberán estar ajustados a los estándares internacionales. Lo más importante también es la sensibilización... Eh, social e institucional de este paradigma. Estamos ciertos que estamos ante un reto, se están tomando acciones del gobierno y del Estado mexicano para que podamos asumir la responsabilidad. Muchísimas gracias. Bien, eh, continuando con la exposición, antes que nada, de igual manera agradecer a los miembros de la comisión y también agradecer a doctor Javier Carrasco con quien hemos trabajado muy de la mano. Eh, en varias vertientes en la consolidación de la reforma en el país. En ese sentido, eh, el hecho de que México ha estado trabajando y avanzando se consolida básicamente a partir de la reforma constitucional del 2008 y que se hace fehaciente precisamente con la reforma a nivel constitucional el año pasado, en la cual se establece una legislación única, particularmente en materia procedimental. En ese sentido y a consecuencia de esa reforma constitucional, en marzo de este año, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, promulga el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es uno de los pasos más importantes después de la reforma del 2008 para consolidar un Estado democrático como lo es México. En ese sentido, es importante hacer mención que durante ese proceso de redacción se trabajó de forma muy, muy, muy armonizada sociedad civil. Y, Gobierno, cabe mencionar que durante la redacción del Código participaron más de 40 organizaciones civiles que pudieron aportar la parte de las preocupaciones que querían solventar en algunas entidades que presentaban ciertos desvíos de aquellos estándares internacionales y algunas contravenciones a la reforma, a la reforma del 2008. En ese sentido, este Código Nacional de Procedimientos Penales ciertamente lo que plantea es homologar los procesos, plantear mejores esquemas de capacitación y generar una certeza jurídica no diferenciada, sino una certeza jurídica. En que cualquier ciudadano, ya sea extranjero o mexicano, pueda acceder a los mismos derechos bajo un mismo procedimiento propio, repito, de un Estado democrático. ¿Qué es lo que recoge? Recoge y define a cabalidad los principios rectores del debido proceso, del régimen probatorio y de persecución penal, garantiza la inmediación y la contradicción como punto medular del procedimiento a partir de la eh, oralidad y publicidad del mismo. Establece un sistema de medidas cautelares con base en estándares constitucionales e incorpora temas innovadores como lo es la evaluación y supervisión de las medidas cautelares, así también mecanismos alternos para no solo dar una sola respuesta que pudiera ser la sentencia en juicio, sino privilegiar las áreas alternas y regula con precisión la investigación y establece controles ministeriales y judiciales. Ahora, respecto al régimen de medidas cautelares, entre ellas obviamente la prisión preventiva, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo regula en base a estándares internacionales y así como lo disponen los principios constitucionales en la materia. Se establece la jurisdiccionalidad, pero sobre todo la instrumentalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y subsidiariedad, siendo que la regla general va a ser que para que se imponga una medida cautelar, esta va a ser a petición de parte que exista un riesgo a cautelar y que en definitiva exista proporcionalidad en la misma. Si bien es cierto, tenemos... Eh, el 19 Constitucional donde se establecen delitos de prisión preventiva, ciertamente como se verá más adelante, este Código Nacional de Procedimientos Penales dispone la posibilidad de que aun y cuando exista la prisión preventiva de oficio se pueda eh, solicitar una distinta o ni siquiera solicitarse en grado, eh, esto en base a la proporcionalidad en el caso en concreto. Es importante en ese sentido que una de las consecuencias y argumentos que dan origen al Código Nacional fue precisamente recoger buenas prácticas, pero también reivindicar aquellas eh, situaciones en los estados que se iban alejando de los estándares internacionales y de la propia reforma del 2008. En ese sentido, se establecen los supuestos de flagrancia acorde al texto eh, constitucional y en concordancia a los artículos 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eh, excluye la posibilidad de que durante la retención ministerial en caso, eh, perdón, la, la ministerial en caso de flagrancia el Ministerio Público pueda imponer una garantía violentando en ese sentido el principio de jurisdiccionalidad, elimina la retención de 48 horas acorde al 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos estableciendo el concepto sin demora, evita que en contra de la voluntad del imputado se le pueda formular imputación en la misma audiencia en la cual se decretó de ilegal su detención, y respecto a los estándares para la orden de aprehensión, no solo se pide los requisitos del 16 Constitucional, sino además que se tenga que acreditar la necesidad de cautela. Ahora bien, por lo que respecta a la prisión preventiva, ciertamente se establecen eh, los, los requisitos respecto a la necesidad y riesgos que hay que cautelar. Básicamente la comparecencia del imputado en juicio, el desarrollo de la investigación y se encuentra subsumido dentro de ella la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad. Es importante destacar que si bien es cierto se establece también como supuesto que cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, el propio código establece que este simple hecho por sí no dará lugar a la prisión preventiva. Ciertamente se tendrá que acreditar la proporcionalidad de la medida y la excepcionalidad de la misma. Y la parte que mencionaba, que si bien a nivel constitucional tenemos un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, en el Código Nacional de Procedimientos Penales establece de forma expresa que el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la necesidad de cautela. Y otro tema importante es que si bien la Constitución establece un plazo máximo de dos años de duración de esta medida, el propio código lo reduce a un año. Respecto a los actos de investigación, también se regulan de forma puntual, ciertamente ante la libertad probatoria, la libre valoración y los principios que regulan la licitud de prueba, se establece que quien realice los actos sea la policía, sin embargo, aquellos actos que impliquen actos de molestia, particularmente el cateo o intervenciones eh, a comunicaciones, tendrán que ser a través de una autorización judicial. Y en el caso de la localización geográfica en tiempo real, ciertamente la potestad que da el código a la autoridad es la simple solicitud que puede hacer a los permisionarios o empresas telefónicas y que en ese sentido toda la regulación se constreñirá a la ley federal de telecomunicaciones. Eh, es importante también hacer mención, y ya para finalizar en el tema del arraigo, que el arraigo respecto del cual lo define el Observatorio Ciudadano como medida de investigación limitativa de la presunción de inocencia no es el que no se regula en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este arraigo es propio de la ley de delincuencia organizada en armonía con lo dispuesto en la Constitución y lo que se contempla en el Código Nacional es una medida cautelar incluso menos lesiva de la prisión preventiva, que de igual manera establece una excepcionalidad y que se tendrá que acreditar primero la, eh, la, el supuesto material a partir del ejercicio de la acción penal y, repito, el riesgo de sustracción a la víctima o la obstaculización al proceso y que ninguna de las otras medidas cautelares puedan evitar ese riesgo. Ya para concluir, eh, ciertamente es importante refrendar que este código nacional, como lo mencioné hace unos instantes, es producto de un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno y en el cual participaron no solo expertos y académicos sino, so, sino operadores directos de todo el país. Creo que México está refrendando con este código nacional el principio de progresividad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tuvimos una reforma constitucional en el 2008 relativa a seguridad y justicia. Tuvimos en el 2011 una reforma en materia de amparo y derechos humanos y en el 2013 se da la reforma constitucional de legislación única y tenemos en este año un código nacional que recoge prácticas y que no va en retroceso, sino va avanzando para establecer mayores estándares propios de un Estado democrático en el país. Finalmente, como Estado mexicano entendemos que este código nacional es perfectible y estamos... Eh, dispuestos y con el compromiso de seguir avanzando en conjunto con su sociedad para hacer cualquier reforma que sea necesaria para ajustarnos a una normatividad internacional. Gracias. Como nos queda tiempo, me gustaría abundar un poquito más sobre la posición del Estado mexicano en el tema del arraigo. Como bien lo dijo eh, Jorge Emilio Iruegas, eh, México tiene regulado en su constitución la figura del arraigo, limitado para casos de delincuencia organizada, está regulado como una medida excepcional, eh, lo mencionó la abogada, bueno, se trata para cumplir tres grandes fines. Uno, proteger valores superiores, la vida de personas y eh, bienes. Segundo, el, eh, proteger el éxito de la investigación y asegurar que no se fugue el, el indiciado. Esta, esta medida ya eh, ciertamente fue, se pronunció eh, la Suprema Corte hace unos meses eh, sobre la, la limitante de que los estados no pueden legislar en, en materia de arraigo. Entonces, se deja a la federación y lo considera así la Corte, el, la, la libertad de legislar en esta materia. Simplemente quiero dar datos duros sobre la forma en que se ha tratado, eh, se, se ha sido congruente con esta posición que ha fijado el gobierno mexicano. El propio procurador ha dicho de que México tiene plena voluntad de que esta sea una medida excepcional, dadas las circunstancias eh, que enfrentamos, delicadas en materia de seguridad. Y eh, para dar datos duros... En el 2011 simplemente los arraigados fueron 2.550 y en 2013 son 630, es decir, una reducción del 75% de las personas arraigadas. Al día de hoy, en el Centro Federal de Arraigos hay 35 personas arraigadas y esto desde luego solamente son para casos excepcionales en materia de delincuencia organizada. Gracias. Thank you very much, um, both to the petitioners and the state. I wanted to open the floor for comments first to the country rapporteur and also the rapporteur uh, for the rights of persons deprived of liberty, James Cavallaro. Thank you very much, uh, Madam President. Muchísimas gracias a la parte peticionaria y también a los distinguidos representantes del Estado Mexicano. Uh, por las informaciones este, entendemos que este proceso de transformación de como ustedes han destacado 32 sistemas este, penales este, es un proceso este, realmente complicado complejo uh, que exige recursos este, y esfuerzos entonces entendemos que no es algo que se, se vaya a poder este, resolver ni rápidamente, ni sin que haya algunos, este, di, algunas dificultades en, en el camino. ¿No? Estamos felices de ver que se está avanzando, que hay este, un cronograma este, con fechas, ojalá que se, se eh, pueda cumplir eh, cabalmente con todo lo que está acá en esta presentación. Uh, pero como uh, quisiera enfatizar, es importante el proceso y también la colaboración entre la sociedad civil. Y el Estado en la implementación del, del proceso de, de transformación. Ahí <coughs> uh, quisiera tocar uh, unos pocos este, temas en el, en el tiempo que, que hay. La figura de la prisión preventiva por oficio. Y el uso este, frecuente este, de la prisión preventiva este, con determinados eh, este, delitos es un tema que preocupa a la Comisión, no solo en, en el caso de México, pero también en otros estados eh, donde hay una obligatoriedad de la, no, del uso de, de la prisión preventiva. Entonces quisiera ver cuáles posibilidades hay de limitar aún más. Uh, es, ese tipo de prisión preventiva en función de la mera gravedad de la figura o del delito uh, supuestamente cometido. Y la otra, uh, el otro tema que, que y, y, eh, yo creo que tenemos que tocar aquí, que, e, e, e insistir un poco, es el tema de arraigo, la figura de, de, de arraigo. Uh, entendemos como un avance importante. La reducción, la reducción de 2.500 y pico de casos de arraigo en hace dos años, tres años, 2011, y la figura de 630 en el año pasado. Han citado eh, varias instituciones internacionales que han... Eh, Caracterizado o analizado la figura del arraigo como una figura que en principio violaría la normativa internacional. ¿no? Entendemos que la uh, Corte Suprema recientemente ha fallado sobre el tema. ¿no? También entendemos que, eh, o entiendo que eh, por la importancia de, de los tratados y las normas internacionales a través de la reforma constitucional, habría también formas de interpretar el arraigo o el uso del mismo para que sea eh, extremadamente excepcional y extremadamente limitado su, su, su uso a la luz de lo que exigen las instancias internacionales y lo que han dicho sobre la figura del arraigo. Entonces, quisiera aprovechar la presencia de... Eh, altas autoridades de la, de la PGR y del Estado mexicano para ver eh, si no hay este esfuerzos en el sentido de buscar los argumentos jurídicos ¿no? y aplicarlos dentro de la PGR de tal forma que realmente ese arraigo se ojalá llegue de 6.30 a cero. <risa> 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 uh, muchas gracias. Deputy Executive Secretary, Elizabeth Gracias. Um, el gobierno hizo referencia a reformas orientadas en la misma línea, de hecho, eh, a, a lo que dijo el comisionado Caballaro. El gobierno hizo referencia a reformas orientadas a, a asegurar que cualquier persona detenida sea llevada sin demora ante un juez lo antes posible, ¿no? sin demora. Eh, y entendemos que el arraigo sigue siendo una excepción, aunque hay una tendencia de aplicarlo eh, en forma cada vez más excepcional. Eh, una pregunta, una consulta es eh, que entendemos que la Corte Suprema dijo que los estados no pueden legislar en materia de arraigo, pero ¿qué pasa con las leyes estatales vigentes que lo amplían a otros delitos graves? que no son de crimen organizado, por ejemplo, y qué pasa con gente arraigada bajo esas leyes estatales. Es una consulta. Y otra consulta es eh, cómo funciona la supervisión de los lugares de arraigo en términos prácticos. ¿Quién supervisa los lugares como lugares? Eh, y no sé si sería posible conseguir estadísticas en cuanto a personas agregadas eh, durante los últimos cinco años para entender la, la tendencia. Gracias. Petitioners, um, can I invite you to offer comments on what the state has said and the remarks of what's at the table? Ok. Um, gracias, señora Presidenta. En, uh, bueno, eh, me quiero referir primero a la cuestión de, la, de lo que comentaba el comisionado Caballaro en relación con la excepcionalidad de la medida del arraigo. Como bien señalé desde la, desde la exposición, esta, esta excepcionalidad que ha reiterado y manifiesta y sigue reiterando el Estado, siempre ha estado prevista en la Constitución. Sin embargo, ninguno de estos tres fines que prevalecen en la Constitución se adecuan a los fines, eh, o no es un fin legítimo. Me voy a permitir leer solamente eh, un, un pedazo, un texto, para que quede a lo mejor un poco más claro. En cuanto... Mmm, Perdón, el hecho de que el Constituyente previera que el arraigo es un medio para asegurar el éxito de la investigación implica reconocer la legitimidad de la práctica de detener para investigar. En cuanto a la protección de bienes jurídicos, la Corte Interamericana ya ha manifestado que no se puede invocar el orden público o el bien común como finalidades para suprimir o restringir el ejercicio de un derecho como lo es la libertad. Estos conceptos, aun cuando se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la convención. En este sentido, la obligación del Estado de proporcionar bienestar a las personas, así como proteger los bienes jurídicos, no debe recaer en el particular al que se le pretende investigar. Por otro lado, el riesgo fundado que el inculpado se sustraiga de la justicia tampoco es un fin legítimo. al no existir elementos suficientemente que vinculen a las personas con la comisión del delito al ser una medida privativa de la libertad que use el Ministerio Público para investigar a la persona y no al delito en franca violación al principio de presunción de inocencia. Entonces a pesar de que esta excepcionalidad siempre está en la Constitución, siguen sin obedecer a los estándares internacionales. En relación con lo que comentaba la, eh, bueno, la, la señora secretaria de la determinación de la Suprema Corte es importante distinguir dos momentos. La Suprema Corte resolvió únicamente que los estados no pueden legislar en materia de delincuencia organizada, pero no entró a la discusión del arraigo domiciliario que está previsto en el artículo decimo primero transitorio de la Constitución, lo cual implica que los arraigos domiciliarios siguen prevaleciendo en las legislaciones estatales, además que tampoco entró al estudio de cómo ni en dónde debe de eh, bueno debe de, de darse esta figura, en qué lugares de detención tendrán las personas que estar arraigadas. En cuanto a la cuestión de eh, la regulación, o bueno, cuál es el control por parte de los jueces de las personas sujetas a arraigo, en el Distrito Federal... Desde de una, de una entrevista que tuvimos con el director de centros de arraigo, nos comentaba que la única forma en la que los jueces se certifican de las condiciones de las personas sujetas a arraigo es a través de escritos dirigidos al director de centros de arraigo para preguntar y solicitar cómo es que se encuentran. No hay una real... Eh, bueno, una, 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 una real... Eh, ¿Cómo decirlo? Fiscalización por parte del poder judicial para determinar si las condiciones en las cuales está eh, purgando el, el arraigo las personas son adecuadas y bueno están de acuerdo como a su integridad personal o, de, o a sus derechos humanos. Entonces no hay como tal una adecuada, no hay un control jurisdiccional por parte del Estado. Pues ¿no? Mi Podríamos agregar, eh, en referente a la prisión preventiva sí eh, reconocemos que. La Constitución y el Código Nacional habla de excepcionalidad, pero ahora es importante también monitorear qué pasa en la práctica, qué pasa en las audiencias. Nosotros hemos estado monitoreando audiencias de casi todos los estados que están actualmente en proceso de, en, están implementando sus reformas y la realidad es que el Ministerio Público, la medida que solicita con mayor frecuencia es la prisión preventiva. Entonces esa es una realidad en la práctica. La norma nos dice una cosa, la práctica nos dice otra. Eh, también en el Código Nacional nos dice que sí, el juez podrá imponer otra, otra medida cautelar diversa a la prisión preventiva, aún en los delitos graves. Sin embargo, nos dice también el Código que dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o funcionario que eh, le dé la facultad. Entonces el titular de las Fiscalías o las Procuradurías de los Estados tendrán que aprobar o eh, darle la facultad al ministerio público que en audiencia pueda solicitar una medida diversa a la prisión preventiva oficiosa entonces eh, sí hay avances pero también es importante reconocer los retos y los retos en la norma y en la práctica thank you very much petitioners can I invite the state to respond <laughs> Attorney general estás conectado no sí se escucha verdad sí <laughs> A ver, voy a profundizar un poquito más porque hace rato no lo pude hacer en cuanto a lo que plantea eh, lo que plantean los peticionarios. A ver, el arraigo, denominado así, que en otros países existe esa medida. Existe en Alemania, existe en Francia, existe en muchos países. Evidentemente no le llaman arraigo, pero es una medida de restricción eh, impuesta por eh, la autoridad investigadora. Hay países inclusive en la que no hay un control judicial. En México hay control judicial a esta medida, está limitada a un cierto tiempo, que son 40 días, prorrogables por otros 40 días, está limitada a casos de delincuencia organizada y la finalidad que debe buscarse, y esto tiene que hacerlo el Ministerio Público ante el juez, es que debe ser para proteger la vida de, bien, la vida de personas eh, o su integridad, bienes, bienes jurídicos, eh, garantizar el éxito de la investigación y evitar el riesgo de fuga. Como bien dice la abogada, hay una reforma constitucional que se aprobó en la Cámara de Diputados, está pendiente de ser analizada y discutida en el Senado, pero este es un gran avance. ¿Por qué? Se eleva el, el estándar que debe probar el Ministerio Público, eh, la autoridad investigadora, ante el juez para que se otorgue el arraigo. Se reduce a más de la mitad el término para el otorgamiento del arraigo. Un max, en lugar de ser un máximo de 80 días junto con la prórroga ahora sería un máximo de 35 días y sigue siendo una medida restrictiva eh, para, eh, perdón, eh, excepcional para casos de delincuencia organizada vi, donde tiene que ser autorizada por autoridad judicial y además se agrega que debe ser o puede ser supervisada por órganos eh, protectores de derechos humanos. Esto me parece que es un gran avance, en, en, en cuanto al uso de esta medida. Y esto va aparejado de una señal que el Estado mexicano ha venido manejando en cuanto al uso de este arraigo. Ya no se detiene para investigar, ya no se arraiga para empezar una investigación, se, se arraiga por circunstancias especiales que en el curso de in, una investigación la autoridad ministerial considera que es mucho más oportuno precisamente para salvar la vida de una víctima, para proteger. Eh, el éxito de la investigación se, de, se arraiga a una persona a fin de no lastimar otros derechos, incluyendo el del indiciado. Como dije, hoy por hoy hay 35 personas arraigadas, lo que significa que esto es un cambio dramático, drástico, respecto a lo que se venía haciendo en años anteriores. Ahora, eh, yo quiero insistir en que esta medida, cuando se discutió en, en 2008, fue ante un escenario en donde la autoridad tenía que hacer frente a una grave situación de delincuencia y de, y de, y de violencia. Es una medida que desde luego tra estamos tratando de que se restrinja a casos muy delicados como son los, las investigaciones en materia de delincuencia organizada. Como bien di se, se dijo aquí, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que aplicará para todos los demás delitos, no lo contempla porque no esa figura no va a estar eh, prevista para otros casos. Quisiera hacer una última precisión. Para el caso de los estados, eh, eh, la Corte lo que dijo es, analizó un artículo transitorio de esa reforma en 2008 y lo que analizó es si los estados podían legislar en materia de arraigo, primero. Podían tener la figura de arraigo a nivel estatal. Ya llegó a la conclusión que no. No pueden legislar, los únicos que pueden legislar es, eh, es el Congreso de la Unión a nivel federal. Ahora, lo que sigue a debate y a discusión y está pendiente en la Corte es si eh, durante el régimen transitorio en lo que eh, eh, la Federación eh, eh, transita al nuevo sistema de justicia penal, se puede aplicar el arraigo para delitos graves. Eso es lo que queda pendiente de, de definición. En principio, regla general para delincuencia organizada, pero para delitos graves, que son, es un catálogo más amplio, se, está en definición porque el transitorio, bueno, esa es la parte que, que está en debate en la corte y que está por resolver. Pero es, un, es muy claro que los estados no podrán aplicar más la figura del arraigo a nivel estatal. Muchas gracias. Y bueno, si nos queda tiempo con el tema de la prisión preventiva, ciertamente reiterando eh, la búsqueda de la excepcionalidad de la misma. Y en este sentido, yo creo que es de gran de gran avance el hecho de incluir, eh, precisamente para subir el nivel de litigación y de información que sea en las audiencias, la inclusión textual en el Código Nacional de las áreas de evaluación de riesgo y supervisión de medidas cautelares. Creo que esto ha sido un gran logro y eso es lo que va a desincentivar poco a poco el uso de la prisión eh, preventiva. Ciertamente eh, esto impacta con que históricamente. La, el sistema de justicia se dependía de la detención. Ahora no hay un incentivo para tener una persona detenida porque simple y llanamente la confesión de esta si no quiere ser utilizada en juicio no vale. Y creo que ese es un tema bastante interesante.